¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Y antes de que pasemos con la información, quiero recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos contacten a través de WhatsApp o de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o nos compartan cualquier tipo de información que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien, vamos pasando con esto, y es que resulta, mis queridos amigos, que el presidente del partido Morena, Mario Delgado, llegó al estado de Jalisco para traerle un mensaje sumamente fuerte e importante a nuestra amiga del charro político, Juncal Solano. ¿De qué se trata? Bueno, vamos viendo esto en la siguiente información. Y es que invita el IEPC al INE para sacar las candidaturas de Morena en Jalisco. Estas fueron las palabras, estas fueron las declaraciones de Mario Moreno. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, está convertido en el palero de la naranja podrida, es decir, de Movimiento Ciudadano, al retirar las candidaturas a Morena en Jalisco e invitar al Instituto Nacional Electoral, el INE, que algunos de sus consejeros electorales le hacen el trabajo sucio al PRIAN-RD, declaró el dirigente Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. En entrevista, el morenista subrayó que el IEPC está igual que los del INE, quiere sacar a la mala a algunos candidatos y candidatas porque saben que vamos a ganar. Ahí lo que creo que tenemos que procurar es que no haya este tipo de intervenciones, que la gente decida libremente quiénes quieren que sean sus gobernantes. No puede haber mano negra en las autoridades electorales. Qué casualidad que es aquí. La autoridad electoral local es palera de la naranja podrida. Esto fue lo que dijo Mario Delgado, el dirigente de Morena. Preguntitas, ¿cómo vio la actuación del Instituto Electoral Local y qué están ustedes preparando para esos candidatos que quitaron en la mesa recuperar? Están igual que los del INE, quieren sacarnos a la mala a algunos candidatos y candidatas porque saben que vamos a ganar. Ahí creo que lo que tenemos que procurar es que no haya este tipo de intervenciones, que la gente decida libremente quiénes quieren que sean sus gobernantes. No puede haber mano negra en las autoridades electorales. Qué casualidad que es aquí en Jalisco. Yo diría que pues quienes estén metidos, pues saquen las manos y dejen que haya votaciones libres, transparentes, que no utilicemos argumentos administrativos. Y es que es cierto, mis queridos amigos, Movimiento Ciudadano está completamente desesperado y están tratando de encontrar la manera de revertir o de tumbar de manera anticipada lo que se espera sea el próximo tsunami cuatroteísta en el estado de Jalisco. Y perdiendo Movimiento Ciudadano Jalisco, pues pierde un bastión sumamente importante el mismo partido Movimiento Ciudadano. Y es precisamente lo que quieren evitar a toda costa. Por esta razón, mis queridos amigos, es que Mario Delgado se movilizó lo más rápido posible, tan pronto como pudo, al estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque le está preocupando la situación que se está viviendo en nuestro bello estado. Está preocupando muchísimo, pues, todos estos detalles. Y hoy viene y dice, ¿saben qué? Tenemos que trabajar todos juntos. Amigos, el día de hoy quiero arrancar con esta información. Y hoy viene y dice, pues, que quiere, que es necesario que se trabaje todos juntos. Y hoy viene y dice que es sumamente importante que se blinden las candidaturas como la de Juncal Solano para evitar, para impedir que Movimiento Ciudadano a través del IEPC pues vayan a tumbar estas candidaturas y que entonces Movimiento Ciudadano vuelva a ser bastión en las próximas elecciones, vuelva con gran fuerza. Pues claro, pues si tumbas y dejas a Morena sin candidatos, pues ¿contra quién va a competir Movimiento Ciudadano? ¿Contra un PRI, contra un PAN, contra un PRD, que es más de lo mismo? Pues por eso está desesperado, por eso es que Movimiento Ciudadano está buscando atacar. Uribe y Mario Delgado. Uribe es el candidato a presidente municipal de Zapopan. Se reunieron con simpatizantes precisamente de Zapopan y es aquí en donde pues Mario Delgado dio este mensaje que vamos a escuchar a continuación, en donde externa
pues esta preocupación que se está viviendo en estos momentos por parte de Morena con respecto a que el IEPC está tumbando todas las candidaturas de Morena y entre ellas está ya en juego la candidatura de Juncal Solano. Quieren quitarnos candidatos y candidatas en 25 municipios aquí en Jalisco. Que porque faltó una firma, imagínense nada más. El pretexto, porque saben que nos vamos a derrotar. Nos quieren robar lo que no nos pueden ganar en las urnas. Y desde aquí les decimos que no nos vamos a dejar. Porque Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a luchar por la democracia de México. Nos enseñó a luchar por nuestra libertad. Esa es la esencia del Movimiento de Regeneración Nacional y vamos a seguir acompañando a nuestro presidente hasta que logremos vivir en una auténtica democracia. Cuenten con nosotros, todos los candidatos y candidatas de Zapopan, de Jalisco. Tienen un reto extraordinario, pero al mismo tiempo es una oportunidad única en nuestras vidas para cambiar el rumbo de Jalisco y llevarlo hacia el proyecto de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Zapopan! Y pues esas fueron las palabras de Mario Delgado, que como les repito, vino al estado de Jalisco pues para externar, para hablar acerca de esta situación. Y es que días pasados, mis queridos amigos, ya les habíamos mencionado, ya les habíamos comentado cómo nos llegó una denuncia por parte de Movimiento Ciudadano a Fer Carmona, a Christopher Arroyo, a mí, a su servidora Carolina García, y cómo a la par también se está tratando de, mediante estas denuncias, pues detener la candidatura de nuestra amiga Juncal Solano. Pasó de madrugada, tal cual seguíamos trabajando porque nos hemos ido a dormir muy noche todo el equipo, viendo estrategias, formas, bueno, de hacer una campaña distinta. Y nos llega una llamada por parte de Morena que el INE interpuso una denuncia en nuestra contra. Y bueno, nos encontramos con el tema de que inclusive tienen nuestros números, pareciera que nos espían. Y aquí está nuestro compañero Fernando Carmona, porque también lo denunciaron, ayer recordarán el famoso video de El Destape, que a muchos no les gustó. Ahora parece que Lorenzo Córdoba se quiere venir en contra de nosotros. Afortunadamente no pasó, pero gracias, Fer, por estar el día de hoy aquí en nuestro recuento de campaña. Y platícanos qué pasó un poco, porque por un lado nos siguen los policías y bueno, por otro esto de verdad que no se puede. Así. Pues así está, mis queridos amigos, y allí estaba Juncal diciendo, pues es que sí, nos tienen ya bien ubicados, de repente parece que nos siguen, de repente parece que hasta nos espían los teléfonos. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque quieren atacar y quieren tumbar a como dé lugar cualquier cosa que huela a Morena, cualquier cosa que huela a la Cuarta Transformación. Pues Mario Delgado vino a Jalisco precisamente por esta situación, vino a platicar con Juncal Solano, vino a ver de qué manera se puede proteger, se puede blindar la candidatura de nuestra amiga. Con esto concluimos, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.